Estamos acá, son la ruta, bajo carpa acá con los compañeros que fueron desalojados acá de la zona, que hacen parte acá de entre comillas, el titular registral de la propiedad de García, colonizadora misionera. Y bueno, fueron desalojados, por ahí los compañeros ya tienen testimonio ya de la forma que fueron desalojados brutalmente. Nos desalojaron tirando las cosas, tirando los chicos, los animales nos dejaban sacar. Tu mercadería, agarraban, rompían, decía fue un accidente. Y vos le decías algo, te mandaba a callar la boca. No podía contestarle nada, ni siquiera pregunta, no podía decir nada. Y fue horrible, para nosotros que vivimos eso fue muy horrible. A las 5 de la mañana llegaron como 20 policías, llegaron, me pasaron y me sacaron de la calle. Y así pasó a todos nuestros compañeros de acá de Puente Alto. Que la policía se prevalecieron, porque se prevalecieron dentro del vehículo, me quebraron todo y lo que faltó de me quebrar dentro del vehículo, me terminaron de quebrar dentro de la cárcel. Y repudiamos la forma que fueron desalojadas. Ese, como organización, estamos repudiando todos los días, por los medios, por todos lados, no estamos de acuerdo en la forma que la autoridad actuaron. Si no somos de la chacra, gente laburadora, no somos asesinos, ladrón ni nada, trabajador, persona humilde. Este desalojo pasa por falta de compromiso del Estado. Si el Estado tuviera cumplido con la ley de radio y colonización en tiempo y forma, hoy no había ese desalojo, no estaban los chicos tirados acá bajo carpa y las señoras pasando falta, dificultades, fríos. 15 días estamos acá bajo carpa. Tuvo chicos que fueron para el hospital, los míos tuvo enfermos. Pero no queremos salir acá porque querían ubicar a nosotros en una escuela, algo. Pero si salimos de acá, bueno, como ya dijeron al juez de San Vicente, que acá no había familia, era solo hombre. Por eso nosotros, las mujeres, hablamos todo y no vamos a salir, hasta el último vamos a luchar. Que dé lo que dé. Bueno, si la presidenta, el gobernador no va a escuchar, va a dejar nosotros a tirar, bueno, vamos a quedar en la calle, vamos a vivir en la calle. No hay otra solución de ahí. A pesar que todavía estamos en verano, pero el frío está ahí y la dificultad que tienen estas familias si el Estado no se hace cargo a reubicar en un lugar que estamos peleando. Nosotros peleamos como organización que el Estado se haga cargo del desalojo que hizo y le reubique a esa familia en una chacra sustentable donde puedan laburar y tener su lugar para vivir dignamente. La presidenta, si tiene oportunidad de ver, que nos deje tirado, que dé una solución a nosotros, dé una chacra, que nos vamos a quedar toda la vida así tirados, somos argentinos. Entonces llegamos a un acuerdo para el viernes que viene y aprovechando el espacio a las organizaciones que van a escuchar y van a ver este reportaje, que también se sumen para el viernes que viene en una movida que estamos pensando, cortar en tres partes la ruta 12, cortar la 14 y cortar acá la ruta 17. Para ser escuchado, nosotros pedimos encarecidamente a las organizaciones amigas que tienen la problemática social de tierra que se sumen en este objetivo de esta familia desalojada, porque es un trabajo que se está dando en toda la provincia y es que de parte del Estado provincial o que sea nacional, que no tengo conocimiento mucho del Estado nacional, pero el Estado provincial, en lo que nos damos cuenta nosotros las organizaciones, que no está de acuerdo con la agricultura familiar, los pequeños productores. Porque si estaba de acuerdo no iba a desalojar, iba a tratar de solucionar el conflicto.